Sabes, ayer cumplí años, tengo 18, y no hay mejor forma que celebrar aquí en Ecuador que subir a Taita Chimborazo, la montaña más alta del mundo. Y bueno, hoy tengo la bendición de conocer a Don Baltazar y su familia. Aquí estoy con Juan. No sea tímido. Hola. Y para la gente que no sepa, ¿qué hace tu papá y qué hace usted? Y ahorita estoy sacando hielo para los mercados de Riobamba. Pero bueno, tu papá es muy conocido. Sí, porque es el último hielero. Sí, último hielero del Chimborazo. Pero hoy estoy acompañándoles. Vamos a sacar hielo y tomar algo. Claro, hoy vamos a tomar un pájaro azul. ¿Qué es eso? Un trago. Ustedes toman muy temprano acá. Sí. Son las 6 de la mañana. Así que vamos a estar tomando para el frío nomás. Sí, para el frío nomás. ¿Y usted me trajo un burro? Sí, yo traje un burrito para hacer cargar hielo. ¿Sí? Yeah, ¿listo? Ya, vamos. Cuente 3, 2, 1. Uno, dos, tres. Tres. Ya nos vemos, amigos. Yes. Y no olvide, siempre cuando alguien les invita, con regalos siempre. Buenos días. ¿Tiene miedo a la cámara? Hay 20 cuis. Ya, yeah, gracias. Sí. ¿Yo puedo ver la casa? Sí. ¿Sí me invitan? Sí. ¿Qué estaban cocinando? El morocho. ¿Eso es tu desayuno? Sí. ¿Es rico? Sí, ah, bueno, yo también tengo un desayuno. Eso es agua, nomás. Sí, ahorita. Un poco de energizante. Salud, y gracias por tenerme en su casa. Yeah. Ah, puta, qué rico. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo. Yeah. Me llamo Jorge Jara. ¿Usted debe estar cansado o no? No, ahorita estoy descansado. ¿Está con sed? Sí, sí, sí. Tengo agua para usted. ¡Ay, ay, ay! Bonito, ay, ay, para el frío. Taita Pacho San Francisco, no te harás arisco. Quizás no llueva. Ojalá. Si no, va a morir. Yo le agradezco, estoy muy fuerte ahora. Ya, yeah, yo también. Adiós, 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 adiós. Malas noticias, fui abandonado, no me entiendo. La cosa es que el señor Ushka, ya que nació acá, no da cuenta, pero parece que está caminando lento. Yo siento que estoy caminando así, pero el man, ya que es del campo, se va lejísimo. No estamos cerca, pero sí se puede. ¡Mami! ¡Ayúdame! Tengo salvación. Ya no regresamos. Esta pajita del páramo le mantiene al hielo como una refrigeradora. Y con esta pajita antes sabíamos nosotros hacer como un colchón y para dormirse. Y cocinábamos con esta pajita mismo. Ahorita voy a hacer la cuerda para amarrar el bloque de hielo. ¿Cómo sientes? Bien. Sí. Sí, ¿usted cómo está? Estoy cansado, mareado. Ah. Ya hemos hecho 8 kilómetros. Claro, sí. Es mucho. Sí. ¿Cuánto nos falta? Todavía falta unos 3 kilómetros más. ¿Y cuánto hielo estamos sacando? Ahorita vamos a sacar 2 bloques grandes. ¿Qué tan grande? El hielo, sí, sí, más o menos. Más o menos de unos 100 libras. ¿En cuánto cuesta un bloque? Un bloque de más o menos de 60 libras. $5 pagan. No. Sí. Caminas 11 kilómetros, sí. 5 o 6 horas, sí. Y vendes un bloque así. $5. ¿Por qué tan barato? Y así ha sido. Es demasiado barato eso. Sí, yo sé decir que paga un poquito más. Dice mejor que no traiga su hielo. ¿Tienes pelada? No tengo. ¿Nada? No. ¿Pelado? No, eso no. Eso no. No, eso no. 3 kilómetros, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.
¿Qué tan profundo es el hielo? Está como de un metro y unos 50. Está dentro de la tierra y dentro de la piedra está el hielo. Es que yo pensé que se queda encima, pero no, no es así. No, está tapado la tierra y la piedra. Ah, entonces además de caminando. Caminando hay que destaparle con esta pala, con esta herramienta. Hay que destapar la tierra y piedra. Con este pico hay que buscarle el hielo donde que está. Además de caminar como 7 horas. Sí. También tienes que estar cavando. Cavando, sí. Ah, qué difícil. Sí. Pagas $5, ¿qué voy a dar? ¿Cómo está? Cansado. Puta. Bien cansado. Llegamos. Sí. Sí. Yo me demoré bastante. Sí. Termino como tortuga. Juan llegó bastante antes que yo. Está lloviendo. Está cayendo hielo. Estamos a casi 5000 metros. Y esto es todo hielo. Sí, todo es. Es una montaña. Sí, pared de hielo. Se ve como una choza, como una gran, como una paragua hasta ese hielo, ¿no ve? ¿Se ves? Wow. Sí, todo esto es hielo así. Todo hasta donde está ese lechero, todo esto está hielo así. Pues es que es un poco peligroso, ¿no? Sí, peligroso. Veo piedras ahí que están, mire, que están a punto de caerse. Sí, esas piedras. ¿Y estamos sacando todo este? Sí, toda esta parte vamos a sacarle. Ya, yeah, ¿cómo así? Sí, hay que picarle así. Yo... así. Yo intento. Ya. Así sí, nomás. Sí. Oh, me duele la cabeza. Sí, entró a los ojos del hielo. No, mi cabeza, estoy mareado. Sí. ¿Y cuánto tiempo demoras tú sacando el hielo? Una hora. Hasta cuadrarse, hasta hacer cargar al burrito, hasta amarrar todo. Conmigo te falta unos 8 horas. Claro, sí. Podemos tardar unas 3 horas más. Ok, ya, vamos rápido entonces. Vino de Chimborazo con el traguito. Nada más ecuatoriano de eso. Nada más. ¿Y después estás con tu hielo? Sí, así. Ya, yeah. ¿Y yo? Sí. Ah, oh, gracias. Porque estás con frío. Ya. Yeah. Sí. Arriba, abajo, para centro, para adentro. Está bueno. ¿Ayudamos? Salud. Es fuerte, ¿no? Sí. Gracias. Me parece que va a coger la cabeza. Gracias por traerme en esta aventura. Está listo el bloque para amarrar y envolver en la paja. Amigos, te juro, yo estoy moviendo de frío mis manos. Quiero tocar tus manos. No, no son fríos de nada. No, porque ya estoy trabajando. ¿Cuántos días dura el hielo, amigo? Tal como está, así suelto, 8 días. Envuelto en paja de páramo, en hueco de tierra, 15 días. Es muchísimo. Sí. Amigos, les prometo, fue una de las cosas, una de las actividades físicamente y mentalmente más cansados que he hecho. Sí. ¿Y tú no, estás cansado tú? No. ¿Ves? Fresco todavía. Pero yo llegué a tu casa hoy a las 6. 6 de la mañana. Entonces, y regresé a las 5, fue 11 horas de trabajo. Sí. Es que tú me dijiste que cuesta $5 cada uno. Sí, $5 vale este bloque de hielo. No entiendo eso. Sí. Yo puedo comprar uno. Bueno. Aquí, te doy 50. Está bien. ¿Ya? Ya. Es lo más caro que has vendido. Sí. Bueno, regresará alguna vez para subir a sí mismo a la montaña. Con gusto. Ahí sí. Para ir a dormirse en el páramo. Me encantaría. Para el siguiente día, para ir más fresco, para que no canse. Sí, estoy cansadísimo, amigos. Y no es un viaje completo sin comer el hornado más rico del mundo. Estaba aquí, estamos en Riobamba. Se llama Mercado La Merced. Hola, hola. Hola. Macizo de Chimborazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo hielo desde Chimborazo.
Mire, yo saqué el hielo yo mismo. Es que es difícil elegir. Hay mucho cariño. Vamos a ser batido. Yo necesito, se llama levanto muerto. Levanta muerto, ¿ya? Pan, palpa, huevito de campo, algarrubina, borojó y la alfalfa. Me hace el fuerte del eso. El chimborazo, mi amor, ¿ya? Ya. Ya vamos a sacar el hielo de ahí. Ya, mi amor. Ahora sí. Es el mejor hielo que has visto, ¿sí? El hielo del chimborazo, mi amor, del volcán, bajado del volcán. Levanta muerto. Levanta muerto. Gracias. Excelente. No sé qué está. Es muy saludable, ¿no? La yapa, la yapa. ¿Y la yapa? La yapa, la yapa. Mucho cariño. Mucho cariño, mi amor. Amigos, ya no, hay mucho. No sé qué hacer. Mira. No. Estoy en tu foto de perfil. Mira, mira. No. Por eso están celosas, sí. Porque yo te tengo a ti. Es guapa. Ni al esposo le tienes. Tú me tienes cercana. No, ya le mandé a mi esposo y te estoy contigo. Y nadie más me tiene en nadie Facebook más, como tú. Nadie más, solo a ti nomás, mira, ¿ves? Por eso te quiero mucho. Con todo el cariño que siento, yo voy a hacer cariño a ellos para ver si funciona. Mi guapa, mi bella, ¿quién tiene un nado? Mi guapa, mi hermosa, ¿quién quiere casarme? No escucho cariño. Mi amor guapo, ven. Que viva la merced, guapo. Que viva, que viva. Yeah. Amigos, con el plato y toda la pavana ya tengo comida para 3 días. La gente muy cariñosa acá. A probar el hornado. 10 puntos. Cascarita. Puta que rico. No sean malditos, suscríbete. Local Living. Si no, yo robo tu ñaña. Nos vemos en el próximo.